Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, Sí, hola. se escucha. Sí, profe, se escucha. Entonces, ¿les queda alguna duda con respecto a la Constitución del 49? ¿Pasamos a la del 57? Por mí sí, profe. La del 57, no me digan que la entienden perfecta porque me están mintiendo, ¿eh? Pues encima no se las explicó, les di un video para ver, ¿no? Sí, profe. Maldito cobarde. Este video me lo hace viralicia, que le digo cobarde. Igual le digo peores cosas, y jugando al truco ni les cuento, pero. Profe, tenía una duda que nada que ver. Sí. No sé por qué soñé con tu hijo y tengo la duda de si le pusiste Enzo porque sos de River. Y sí. Ahí está. Ahí está. Está bien, profe, listo. Ya puedo probar el parcial. A mi señora le dije que le ponía Enzo por Enzo Ferrari, porque no quería saber nada con connotaciones futboleras. Después le dije la verdad. Por Ferrari me dijo que sí. Una vez que entró, digo, nada, por Francesco, y obviamente. Esa es traición. No hubo dolo. Bueno, con respecto a la reforma del 57, hay algo que ya quedó claro entonces. El gobierno de facto de Aramburu, por la proclama del 27 de abril de 1957, deroga la constitución de 1949, reimplantando la del 53 con las reformas del 60, 66 y 98. Y lo que me olvidaba, hizo lo propio con las constituciones provinciales, avanzando sobre el principio de autonomía de las provincias. Ahora, como saben ustedes, un año más tarde, en abril de 1900, justo un año más tarde, en abril de 1957, se dicta el decreto 3838, por el cual se declara la necesidad de la reforma constitucional. Preguntas de la reforma del 57, ya sea sobre la reforma en sí misma, sobre la convención. Contexto histórico. Y el contexto histórico ya lo saben, gobierno de facto de Aramburu. Algunos sostienen que la convocatoria a la convención constituyente fue también un intento por parte del gobierno de facto de hacer un testeo electoral antes de convocar a elecciones presidenciales. Consideraban, bueno, había que ver en qué estado se encontraban las distintas fuerzas políticas de cara a una convocatoria de elecciones generales en algún momento. El contexto se da, obviamente, como saben ustedes, luego de la represión, luego del movimiento de junio de 1956, con la intervención de los sindicatos, con la proscripción del peronismo y también con un radicalismo que se estaba dividiendo. Recuerden ustedes que en la Convención Nacional del Radicalismo, reunida en Tucumán en el año 56, la Convención Nacional proclama la candidatura presidencial de Arturo Frondizi y de Alejandro Gómez como compañero de fórmula. Este proceso de elección de Arturo Frondizi es impugnado por algunos sectores internos del radicalismo, el sabatinismo cordobés, el unionismo y el balvinismo de la provincia de Buenos Aires, lo que generó que. ¿Por qué lo impugnan? Sostenían que la candidatura presidencial debía dirimirse por el voto directo de los afiliados, en contra de lo que establecía la Carta Orgánica Partidaria, que claramente le otorgaba a la Convención Nacional la facultad de elegir el candidato a presidente. Lo cierto es que el desacuerdo no pudo cerrarse, el partido se dividió, se termina dirimiendo la cuestión en la Justicia Federal con competencia electoral. Y la UCR se divide. Por un lado, la Unión Cívica Radical Intransigente, en manos de encabezada por Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín. Y ambos contendientes, precisamente, o ambos sectores del radicalismo, van a ser los principales protagonistas de las elecciones de julio del año 57 para la Convención Constituyente. Elecciones que tuvieron la particularidad por la cual por primera vez triunfa el voto en blanco en una elección.
El voto en blanco se lleva un poco más del 24% de los votos, seguida en segundo término por la Unión Cívica Radical del Pueblo, con el 24% y monedas%, y en tercer lugar la UCRI de Frondizi con el 21% de los votos. Con lo cual, esto, como suelo decir, es lo que termina de convencer a Frondizi de que si quería ser presidente, efectivamente, necesariamente tenía que pactar con Perón. Necesitaba que esa masa de votos en blanco fueran a parar a su propio caudal electoral a efectos de ser presidente. Ese es el contexto histórico. Profe, yo quería preguntar, que nada, en la guía pregunta, ¿qué se discutía en la Junta Consultiva Nacional respecto a la reforma constitucional, posición de la UCR y de los partidos menores? Y nada, yo tengo tipo anotado algo, que no sé si lo saqué de la clase o del texto de Carlos, y no tengo anotado si es de la convención, por eso te lo quería leer para que vos me digas si era o no era. A ver, decime. Dice, el debate fue acerca de cómo un gobierno militar podría llamar a una reforma constitucional, ya que la misma solo la puede hacer el Congreso, el cual no existía. Por ende, al ser convocada por un gobierno de facto, tiene ilegitimidad de origen. La finalidad de la reforma era implementar el constitucionalismo social y hacer un recuento global, es decir, contar cuántos eran de cada partido político. O sea, la primera... Eso es de la Junta Consultiva. Listo, entonces la primera es de la UCR y la otra de los partidos menores que se apoyaban a la reforma tipo del... Exacto. La UCRI está en contra de la reforma y los partidos menores no. Buenísimo. Gracias, profe. ¿Qué más del 57? Profe, ¿la primera acción de la Asamblea? ¿Cómo la primera acción de la Asamblea? Claro, el punto 21 dice actividad de la Asamblea, su primera acción. Es muy amplio el tema. El 30 de agosto se fija como primera sesión preparatoria, donde se dicta el reglamento provisorio, o se discute el reglamento provisorio, y el tema es el siguiente. La UCRI había hecho campaña por la nulidad o estaba en contra de la Convención Constituyente. Por lo tanto, en la primera sesión, cuando el presidente de la Asamblea, que era Nicolás Repetto, pasa presente o toma asistencia a los convencionales, Oscar Allende, presidente de la bancada de la UCRI, sostiene que no se encontraban allí en la convención en calidad de convencionales, sino que estaban con la simple condición de ciudadanos argentinos. Pide el uso de la palabra y lanza un duro cuestionamiento a la facultad del gobierno de facto, precisamente, para convocar una convención constituyente. Y como no se lo deja terminar su discurso, los convencionales de la UCRI lisa y llanamente abandonan la convención. Ese fue el primer incidente que se produce en el seno de la Asamblea. En este sentido, Frondizi dudaba qué hacer frente a la Asamblea, o la convención, mejor dicho, y en la jornada previa se comunica telefónicamente con Oscar Allende, que estaba en Santa Fe, y Allende había encolumnado a toda la bancada de la UCRI, los 77 convencionales de la UCRI, para deslegitimar la convención retirándose de la misma, en un guiño hacia el peronismo también. Entonces, Allende, al no reconocer la legitimidad de la Asamblea, ¿qué es lo que hace? Mire, yo no estoy como convención acá, yo estoy como simple ciudadano argentino viendo qué pasa, y como todavía no estaba aprobado el reglamento, lo que dice Allende es, nadie me puede prohibir hablar, porque no hay reglamento que me lo impida. En consecuencia, allí es Allende da su discurso en contra de la Asamblea, y como ya digo, se genera un incidente picante, se dijeron algunas cositas subidas de tono, y al no poder continuar con el uso de la palabra, Allende se retira y detrás de él se retiran los 76 convencionales restantes de la UCRI. Con lo cual ya el quórum de la convención nace herido de muerte, porque se van nada más ni nada menos que 77 convencionales.
Ese fue el primer incidente. No sé. ¿Será? ¿Sí? Yo creo que cuando... Creo que le preguntamos después a Marucci, y cuando se refiere a su primera acción, creo que había sido que la convención fijó sus atribuciones y había declarado vigente la Constitución Nacional del 53. Creo que había... Pero todo eso es posterior a este incidente. Ah, está bien. Si ustedes siguen mi PowerPoint, está en orden cronológico lo que fue pasando. Porque lo que sigue es lo siguiente... En la sesión del 2 de septiembre, el convencional de la Unión Federal, Enrique Ariotti, presenta un proyecto de resolución estableciendo la nulidad de la proclama del 27 de abril y la vigencia de la Constitución del 49. A su vez también pide por la nulidad del decreto 3838 y la inexistencia legal de la convención. Y cuando quiere hacer uso de la palabra para defender ese proyecto, se le impide hablar y en consecuencia se retira. La banda se seguía bajando del barco. Luego ocurre lo propio con los representantes del bloque laborista y del Partido de los Trabajadores, que presentan impugnaciones en los mismos términos que Ariotti. Luego de estos incidentes es que la convención aprueba su propio reglamento. En la sesión del 5 de septiembre, la convención aprueba su reglamento de 119 artículos. Y allí lo que se discute es por una moción de los convencionales del Partido Socialista, Flecher y Muniaurria, si podía darse la situación de que una convención constituyente estuviese limitada por un decreto del Poder Ejecutivo. La solución la encuentra el convencional Ricardo Bassi, que ahí es donde faculta a la convención a dictar su propio reglamento. Dicta, además, un reglamento que dice absolutamente lo mismo que el decreto. No querían molestarse con el gobierno de facto, pero formalmente dictaban su propio reglamento. Reitero, ese reglamento decía lo mismo que el decreto 3838, pero formalmente nos dimos nuestro propio reglamento, somos soberanos. ¿Profe? Sí. Yo tengo que Palacios decía eso, ¿puede ser? Palacios era el presidente del bloque socialista, pero no es él quien presenta la moción. Okay, gracias. Igual si Carlito, en los apuntes de Carlitos creo que dice Alfredo Palacios, así que no, si le dicen Palacios no hay problema. Si a mí me dicen Alfredo Palacio, no, tampoco hay problema. Bueno, eran seis los socialistas. No tenían mucha representación en la convención. Ahora bien, después que pasó todo esto que vengo narrando, ahí sí, recién la convención formalmente declaró la vigencia del texto del 53 con las reformas del 60, 66 y 98, sin o excluyendo expresamente la Constitución del 49. Y para algunos convencionales, el solo hecho de restablecer formalmente la Constitución del 53, dijeron listo, con esto hasta acá llegó nuestra labor, y también decidieron abandonar la convención. Fueron algunos convencionales radicales, los convencionales de la UCRP de Santiago del Estero, por ejemplo. ¿Por qué es lo que argumentan? Para hacer la reforma se requiere consenso. Y prácticamente 5 millones de votos han dicho que están en contra de la reforma, porque los votos en blanco obviamente estaban en contra de la reforma y la UCRI también se manifestó en contra de la reforma. Entonces, bueno, ya está, restablecimos el texto del 53, que en esto, ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿No había sido ya restablecida por la proclama? Sí, es cierto, pero la convención volvió a reproducir ese acto. Porque obviamente veía el vicio de ilegitimidad que un decreto del Ejecutivo derogara una constitución y reimplantara otra. Sin tener en cuenta ese decreto, la Convención Constituyente, en ejercicio de sus atribuciones, reimplanta, sin tener en cuenta la proclama, el texto del 53 y sus reformas. Lo más jugoso de la convención, como verán, iba del lado de los incidentes que se produjeron, más que de las reformas que salieron sancionadas.
No sé qué más me quieren preguntar de la convención del 57. Hay un punto que nos pide comparar los derechos del trabajador con la del 49 también. Sí. Y sí, más o menos, fíjense que dice una y que dice la otra, ¿no? Obviamente, sí, sí, la, tienen todo lo que ya saben es que la Constitución del 49 no contempló el derecho de huelga y que la Constitución, que la reforma del 57 lo incluyó dentro de los derechos gremiales. Para estudiar el artículo 14 bis, recuerden ustedes agruparlo en los tres ejes temáticos. El primer párrafo, que está dedicado a los derechos individuales del trabajador. El segundo párrafo, dedicado a los derechos colectivos del trabajador o derechos gremiales. Y el tercer párrafo, referido a los derechos vinculados a la seguridad social. Y después la otra reforma que se opera es la del 67, inciso 11, que faculta al Congreso a dictar el Código de Trabajo y de Seguridad Social, con la particularidad que el artículo 67, inciso 11, no estaba contemplado en el decreto que declaraba la necesidad de la reforma. Sin embargo, nadie trajo a colación la doctrina asentada allá en 1898 acerca de cuál era la, si se podía o no reformar algo que no estaba contemplado en el acto declarativo de la reforma. Profe, yo tenía que el 14, tipo, que el 14 tampoco lo habían incluido. ¿A qué? En esto que decís vos de que en el 67 inciso 11 no lo habían tenido, porque viste que ellos tenían que declarar qué artículos iban a reformar, y yo tenía que el 67, inciso 11, no lo habían incluido, y el 14 tampoco. No, sí, sí, porque lo que en realidad no decía el 14 concretamente, pero sí estaba contemplada la inclusión de los derechos sociales. Ah, ok. Por eso tuvieron que agregar un artículo 14, porque no podían, nosotros le decimos 14 bis, pero en ese momento se lo llamó 14 nuevo, porque claro, tenían que incluir los derechos sociales y no sabían dónde meterlos. Entonces dijeron, bueno, los derechos civiles están en el 14, hagamos algo ahí a continuación y ahí metemos todos juntos los derechos sociales, asistemáticamente. Es decir, formalmente no decía modificar el artículo 14, pero sí estaba contemplado la inclusión de los derechos sociales. Y por una cuestión metodológica, obviamente lo tenían que incluir en el capítulo de derechos y garantías. Y ahora, ¿y dónde lo? Y bueno, inventaron un artículo nuevo. Debe ser la única constitución del mundo que tiene un artículo bis. Marucci nos decía que no entendía por qué no corrieron todos y pusieron un 15 en vez de 14. Hubiese sido lo más lógico. Tantas cosas que no se entienden de nuestro derecho constitucional. ¿Algo más de la del 57? Yo lo entiendo bien. Perdón. Sí, adelante. ¿O me preguntan a la vez o no me preguntan? Yo no entiendo bien. No entiendo bien por qué quieren incluir los derechos sociales. ¿Por qué un gobierno de facto quiere incluir los derechos sociales? Porque ellos sostenían que el gobierno, que el peronismo lo había hecho por mera demagogia y que ellos eran los verdaderos intérpretes de la democracia social. No es joda, es lo que pensaban. Porque además también es cierto que los derechos sociales formaban parte de las plataformas ya del radicalismo desde la declaración de Avellaneda de 1944. E inclusive, algunos sostienen que ya Alvear, cosa que a mí me genera dudas, pero como no lo sé y no lo investigué, no me animo a negarlo rotundamente, que ya en la plataforma partidaria de Alvear para las elecciones del 37 ya estaba incluida los derechos sociales en la plataforma del radicalismo. Pero sí es cierto que la plataforma de la declaración de Avellaneda de 1945 del radicalismo contemplaba la necesidad de incluir a los derechos sociales. Y obviamente formaba parte de la agenda del Partido Socialista también la inclusión de los derechos sociales. Y el radicalismo en este sentido, recuerdan ustedes que fue sobre todo el sector balvinista, fue colaboracionista con el gobierno de facto.
Pero como verán, están en la Constitución y después nadie los cumple. Porque queda lindo decir yo introduje los derechos sociales. Ahora, después te dedicas a reprimir huelgas. ¿Y quién era el otro que me quería hacer una pregunta? No sé si con esto quedó claro el porqué de... Porque recuerden también que el objetivo de la revolución... Sí, sí. De la revolución libertadora, entre comillas, fusiladora, como le decimos nosotros, era desperonizar a la sociedad. Entonces, nosotros somos los verdaderos intérpretes de la democracia social. El peronismo los engañó, los engatusó y les vendió gato por liebre. Nosotros somos los que pusimos los derechos sociales. El peronismo hizo demagogia, hizo populismo. Una cosa. Como si la gente no se diera cuenta. Profe, sí. Cuando pregunta sistema electoral para las elecciones, resultado, principales fuerzas de la convención y después la posición de la UCR, intransigente, sería que estaba en contra de la reforma. Y sí, ya lo dije. Ah, okay. No te escuché, pero... Recuerden que, con respecto al sistema electoral que se aplica, recuerden que se aplica por primera vez el sistema de representación proporcional, el sistema DONT. Esto generó que, en primer lugar, frente a la atomización de los porcentajes de votos, prácticamente todas las fuerzas tuvieran representación en la convención. Hasta el Partido Comunista tuvo representación en la convención. Las principales fuerzas fueron la UCRI, tuvo 77 convencionales, el Radicalismo del Pueblo, a pesar de que había sacado más votos a nivel nacional, como los convencionales son por provincia, tuvo solo 75. El Partido Socialista creo que tuvo 6, la Democracia Progresista también creo que tuvo 4 o 5, y los partidos chicos que tenían 1 o 2 representantes. Y después sí, la UCRI hizo campaña manifestándose en contra de la Convención Constituyente, después está este primer incidente en el cual Oscar Allende da un discurso en contra de la Convención y al no poder terminarlo se retira con toda la bancada de la UCRI, que decide no participar de la Convención. ¿Cómo se hizo el llamado a elecciones? Por el decreto 3838, el mismo decreto que declara la necesidad de la reforma convoca elecciones. Todo esto lo tienen, todo este coso que tengo en pantalla, ustedes lo tienen subido, ¿eh? O algunos parece que se están desayunando recién ahora, y esto está subido desde hace 15 días. Mira, acá tienen los porcentajes. Y creo que más arriba tengo lo del sistema electoral, ¿verdad? Si no está acá. Ya está. Elecciones de 1957, por primera vez se aplicaría el sistema de representación proporcional. La UCRI efectuó campaña abogando por la ilegalidad de la convención. Todo esto lo tenían subido y en el, cuando les mandé el mensaje el viernes, les aclaré que estaba esto acá, ¿eh? Algo más de la convención del 57, nos queda la del 72 y la del 94 todavía. No, profe. Nada, ¿seguro? Nos vamos al 72. A la 1. A las 2. A las 3. Enmienda del 72. Digamos que es la más fácil de todas. ¿Qué tienen para preguntarme de esto? Miren que esta yo la pregunto a morir, ¿eh? Escribí yo un trabajo, así que... Profe, ¿vos no vas a tomar? ¿Existe posibilidad? Voy a estar tomando, pero no creo que me deje tomar de ustedes. Claro. Porque dice que no soy objetivo. Mentira, profe.
Vos le vas a acomodar las notas para no matar a nadie a coloquio. Ni que me conociera. Odio tomar coloquio. De mi idea es que aprueben todos. Como los conocemos hace mucho, sabe algunas cosas. Entonces, vos a los tuyos no les tomás. Yo, si querés hablar un poco del golpe del 66 y después el gobierno de Lanús. Y dale con Lanús, Lanuse. Bueno, Lanuse. No le digan Lanús a Marucci en el parcial porque los echa, ¿eh? Los cuelga acá del mástil de Plaza Moreno. Y la Revolución Argentina surge como consecuencia del golpe de Estado contra Illia en el 66. Recuerden ustedes que el gobierno de la Revolución Argentina se arroga poderes revolucionarios y en ejercicio del poder constituyente dicta un estatuto que coloca con el mismo rango que la Constitución. Y recuerden que lo habíamos visto en este sentido, que Onganía se había propuesto plazos y objetivos que la Revolución Argentina debía tener una etapa económica que iba a dar lugar a una nueva etapa social para luego modificar el sistema político. Y que veía a las tres estructuras básicas de la sociedad como compartimentos estancos. Primero tenía que solucionar una, para después solucionar la otra y para después solucionar la otra. Cosa que es imposible porque, como saben ustedes, las tres estructuras de la sociedad se vertebran y se interrelacionan. Un milico católico, eso es lo mismo, que entienda algo, es lo mismo que... En consecuencia, recuerden ustedes que en la faz política Onganía es un gobierno fuertemente represivo, que clausura los partidos políticos y le confisca los bienes, que prohíbe todo tipo de actividad sindical y que encima por primera vez arremete salvajemente contra la autonomía universitaria en lo que se conoció como la noche de los bastones largos. Ahora bien, en el plan económico, recuerden la designación de Krieger-Bacena como ministro de Economía, las clásicas recetas liberales, baja de los aranceles aduaneros, liberalización de la importación, baja de retenciones al agro, congelamiento de salarios, devaluación, y que producto de la falta de libertades políticas y de esta y de la parte y de la política económica tendiente a al favorecimiento de los grandes de la sociedad rural argentina, básicamente, y de las grandes empresas nacionales vinculadas al capital exterior, generan el descontento popular que estalla en el Cordobazo de 1969. Y que si bien el cordobazo es reprimido y hiere de muerte al gobierno de facto de Onganía, y que termina de caer cuando irrumpen la escena nacional montoneros y asesinan al expresidente Aramburu. Esto es lo que termina de hacer caer a Onganía. Viene Livingston ya vimos, dura 9 meses, se pelea con Lanusse, que era el comandante en jefe del ejército, y en el 71 directamente es Lanusse quien asume la presidencia, y recuerden que Lanusse era un tipo que, a pesar de ser militar, un hombre que venía de la caballería, un viejo liberal, y además un tipo que medianamente tenía formación política, no era un negado Lanusse. Creo que fue el militar que más visión política tuvo de todos los presidentes de facto que hemos tenido. Y en este sentido, Lanusse ya tenía claro algo. El ciclo del gobierno de facto estaba agotado y lo que tenía que hacer era retirarse tratando de preservar del mejor modo posible el prestigio de las Fuerzas Armadas. Y también tenía claro que tenía que negociar una salida política con Perón, pero sin que Perón fuera presidente. Y que comienza esa serie de negociaciones entre Perón en el exilio y Lanusse, con la devolución del cadáver de Evita, el levantamiento de la proscripción, el reintegro de su grado militar y de los sueldos nunca pagados, el cierre de sus causas judiciales. Y que en ese contexto Lanusse va organizando el entramado constitucional y legal para la salida electoral. Recuerden que la enmienda de facto es la que va a establecer las normas del juego para el proceso electoral que se iba a verificar a lo largo del año 73. Eso en cuanto al contexto histórico. Ahora, de la enmienda en sí misma, ¿qué tienen para preguntarme? Pero ya te había dejado un mensaje, profe.
Ah, no lo vi. Estamos. Yo quería saber cómo se declara. ¡Qué buena pregunta! Ahora, ustedes se dieron cuenta de algo, ¿no? En la reforma del 49, el radicalismo jodió con los dos tercios, y si es una declaración, si es una ley, que esto, que el otro. Ahora, después, viene el gobierno de facto del 55, te deroga una constitución por decreto, te convoca una constituyente por decreto, y nadie chilla. No hay congreso y nadie... A Perón le chillaron por los dos tercios, acá un milico por decreto, te convoca una constituyente y nadie dice nada. Y la Libertadora por lo menos convocó elecciones, esto ni siquiera eso. En este sentido, por una ley de facto se convoca la convención constituyente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Acá está, el 3 de mayo del 72 se dicta la ley 19.608, ¿quién la firma el Congreso de la Nación? No, los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Lanusse, el comandante del ejército, el brigadier general Carlos Rey, jefe de la aeronáutica, y el almirante Coda, jefe de la marina. Y estos tres tipos, en ejercicio de poderes revolucionarios, declaran la necesidad de la reforma parcial de la Constitución. Porque recuerden también que con la Revolución Argentina se terminó aquella costumbre de usar el término decreto-ley, sino que directamente se arrogaron facultades legislativas plenas y siguieron numerando correlativamente la legislación como si fuera el Congreso. De allí que el número de la ley, 19.608. Y esta ley, 19.608, denominada Ley Declarativa Fundamental, fíjense, declara la necesidad de la reforma de los artículos 1, 5, 42, 45, bla, 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 de la Constitución Nacional. Ah, guarda, la ley tenía que ser refrendada por los ministros en acuerdo general. Qué democrático que sale, tenían que firmar los ministros, guarda, De convocar elecciones para ver si el pueblo está de acuerdo, ni hablar, pero que la firmen los ministros. Y yo no lo meteré acá, pero alguno de los considerandos. En esto, el gobierno de facto estuvo asesorado por una comisión compuesta, fíjense los nombres que hay ahí, Vidar Campos, Banossi, Carlos Videgain, Fait, este es Fait, el que fue juez de la corte, Natalio Botana, Pablo Ramela. ¿No es un contrasentido que profesores de derecho constitucional asesoren a un gobierno de facto que es la negación de la Constitución? Y estamos hablando de gente importante, Vidar Campos, Banossi, Fait. Y acá está comprendido el peronismo también, No se salva ninguno en esta, porque tanto Videgain como Pablo Ramela eran constitucionalistas peronistas. Es decir, todos se dieron a la farsa de asesorar a un gobierno de facto en materia constitucional. Recuerden que para la reforma del 97 estaba el informe de la Junta Consultiva firmado por Sánchez, por Soler y González Calderón. También grandes profesores de derecho. Acá esta comisión de Vidar Campos, Banossi, Fay. Así se declara la necesidad de la reforma. Profe, perdón, pero no entiendo. Nosotros entonces tenemos que decir que se dicta una ley, porque no es una ley, porque el Congreso no la sanciona, es un decreto. Bueno, pero ahí está, ellos se arrogaron la facultad legislativa, por eso decimos que en ejercicio de poderes revolucionarios, poder constituyente de carácter revolucionario, es decir, sin atenerse a forma jurídica alguna, dictan una ley. Porque, con tu lógica, que es correcta, esto no sería una constitución tampoco, y fue una constitución, y con esto elegimos dos presidentes. Perón y Cámpora fueron elegidos como consecuencia de esta enmienda, elegimos dos presidentes con una enmienda de facto. Es decir, el ciclo que se abre en el 30 y se cierra en el 83, pueden encontrar cualquier tipo de anomalía a vida y por haber. Esto también lo tienen subido, ¿Qué más tienen para preguntarme de esto?
el contenido es más o menos fácil. Sí, profe, es fácil. Con respecto a la cláusula de vigencia de duración, ¿tienen alguna duda? ¿Seguro? Va, yo tengo una. Sé que dura hasta... No tengo duda porque es inentendible el artículo 4. Yo entiendo que dura hasta el 77, tipo hasta mayo del 77, pero no entiendo la parte de que si alguien como que la quería sacar se iba a extender y eso. Está redactado en sánscrito más o menos, ¿eh? Un idioma que no... Por regla general tenía que regir hasta el 24 de mayo del 77. Eso no queda discusión. Ahora, si una convención constituyente no decidiere acerca de su incorporación definitiva o no antes del 25 de agosto del 76, su vigencia quedaba prorrogada hasta el 24 de mayo del 81. Es facilísimo, ¿no? No pueden entender esto. No sean mentirosos que entienden, no se entiende nada de esto, chino básico. Lo que yo interpreto es lo siguiente. Además, porque lo del 24 de mayo del 77 no sé para qué lo pusieron, sinceramente. Porque si no decís, bueno, tienen plazo hasta agosto del 76 para convocar a una constituyente, para incorporar o no estas reformas. Si no se convoca esa constituyente, esto queda prorrogado hasta el 81. Con que ustedes me digan, rigió hasta el 81, listo, ya está suficiente. Carlos opina que es hasta el 81, por eso se los digo. Y en efecto, cuando se restablece la democracia en el 83, cuando Viñones convoca las elecciones del 83, no tiene en cuenta esta enmienda, es decir, formalmente ya estaba caduca. Se los pongo ahí, las leyes por las cuales... por la 22.838 se deroga el sistema electoral y por la 22.847 se convoca elecciones generales para octubre del 83 con la constitución del 53-60. Ni se tiene en cuenta todo este mamarracho que está acá. Y recuerden lo central, elección directa tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, 2 senadores por cada provincia... tres senadores por cada provincia y por la capital, 2 para la mayoría y 1 para la primera minoría, con sistema de doble vuelta electoral, sistema proporcional para la elección de diputados, reducción del mandato presidencial, como así también el de los senadores a 4 años, elección directa de presidente y vicepresidente con sistema de doble vuelta, y recuerden que también se anulaban las elecciones intermedias, no había renovación parcial de las cámaras. El presidente, diputados y senadores asumen el mismo día, tal día, y se van todos juntos el mismo día. Y después recuerden que para el proceso de remoción de los jueces federales se crea un jurado de enjuiciamiento compuesto por legisladores, jueces federales y abogados de la matrícula federal. Esto es lo principal de la reforma. Ahora, se me está por terminar de nuevo, hacemos unos 5 minutitos y cuando volvemos, si quieren, ya nos abocamos a la reforma del 94, que es la más trascendente, porque es la que está vigente. No sé si tienen alguna duda todavía de esta del 72. Y recuerden que con este sistema, reitero, se elige a Cámpora y luego de la cefalía de Lastiri se elige Perón.